Good evening, everyone. How are you? Hello? Good evening, everyone. Can you hear me? Permítame que no veo. Hello. Lo que no veo, permítame. All right, now I see. How are you guys? ¿Cómo están? Hello, hi Helen, hi Moises, how are you guys? Hello Josue, Ingrid. Happy Hello. Thursday, almost the last days of the week. Casi termina la semana, muchachitos. Tenemos tres días más, ahora, mañana y el lunes. So, hay que sacarle el máximo provecho. Asegúrense de estar conectados toda la clase. Disculpen el ruido. Asegúrense de estar conectados toda la clase, de participar lo más que puedan, sacarle todo el provecho al máximo. Si tienen dudas o si necesitan que se refuerce algo, todavía estamos a tiempo, ¿de acuerdo? Así que let's focus on these last three days, the final curve. Okay, so we're gonna start with the class. Let me just pull up the presentation. Solo voy a sacar la presentación de un minuto. Have you been doing your homeworks for the week? ¿Ya hicieron las tareas de la semana todos? Yes, no? Okay, one moment. Just a minute, guys, denme un minuto. Ya les comparto la pantalla, por alguna razón no quiere cargar. Ahora sí, ya tendrían que estar viendo. All right. ¿Me confirman si ya la ven por pues, la presentación? Sí. Thank you. Just a moment, it's loading. Solo vamos a esperar a que termine de cargar. Because for some reason, this doesn't want to load. Okay, we're going to review prepositions of place. Yesterday we were talking about there is and there are. Antenoche estábamos viendo las preposiciones de lugar más básicas. ¿Cuáles eran algunas de las que vimos antenoche? ¿Quién se recuerda? Veamos. Antes de hacer el ejercicio, ¿quién se acuerda cuáles eran algunas de las preposiciones que vimos antenoche? Uh-huh. Volunteers. Any. Any, ese era un countable. Ese era un countable, una palabra para contables, lo vimos anoche. Pero estamos hablando de las preposiciones de lugar que les di el día miércoles. Día martes. In. In. Mm-hmm. On. At. Under. Mm-hmm. Next to. Next to. Uh-huh. In front of. In front of. Repeat. In front of. Uh-huh. Y atrás. O detrás. Behind. Correct. Behind. Between. ¿Cuál es esa? En medio de. Oh, between. Between. Yes, between. That is correct. Ah, okay. Between. Uh-huh. That is right. That is exactly right. Eso lo estábamos viendo el martes. Ayer estábamos hablando de there is and there are. Para expresar cuando hay algo. Y there is para singulares, there are es para plurales. Los dos quieren decir ahí hay o ahí está, pero is es para singular, are is for plurals, ¿ok? Y teníamos unos contables que veíamos ayer, como el que mencionó Josué, any. ¿Y cuál era la particularidad de esa palabra, any? ¿Qué es lo que yo les dije? ¿Quién me puede recordar lo que yo les dije ayer sobre any? Tiene una peculiaridad, Josué. Cuando es pregunta es positivo y cuando es respuesta es negativo. Exactly, yes. Cuando estoy preguntando any es como algunos, pero cuando estoy contestando con any estoy diciendo ninguno o ninguna, right? Por ejemplo, si yo le pregunto a Ingrid, Ingrid, do you have any sugar in your house? ¿Tienes algo de azúcar o algún azúcar en tu casa? Pero Ingrid me dice, I don't have any. No, I don't have any. No, no tengo ninguna. No tengo nada, ¿ok? Entonces, para contestar es negativo, como menciona Josué. Para preguntar es positivo.
Okay, very good. Taking notes. So we have an exercise in here. If you notice, we have 6 sentences. Hay 6 cuadritos. Voy a ocupar un voluntario para cada uno de esos. Ustedes tienen que ver la imagen. Presten atención a la imagen, todos los detallitos, okay? Por ejemplo, la cajita 1 nos dice, there is a pillow. ¿Qué es pillow? ¿Quién me dice? Pillow, ¿dónde yo duermo? Almohada. Exactly, yes, almohada. Entonces me dice, hay una almohada. Veamos, busco la almohada en la imagen. Ah, aquí está la almohada, okay. There is a pillow, pongo la preposición. Luego sigo con the notebook. ¿A dónde está el notebook? Por acá, veamos. Vamos a decir que aquí hay un par de notebooks, ¿ok? Pero en este caso se refiere a notebook a esta laptop, que es como chiquitita. A eso se acuerdan que salieron unas laptops pequeñitas que les decían las notebooks. Pues en este escenario se refiere a esa, ¿ok? Y ahí ocupan la preposición que va de acuerdo a ese, ¿ok? So, I'm gonna give you 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos. Bueno, 6 minutos, porque son 6 y cada una lleva doble. Ok? So we have 6 minutes para que las completen ustedes individualmente y después me las contestan, ¿de acuerdo? So we're gonna ¿cómo hacer, Techan? Acabo de conectar, disculpe. Ahorita estaba dando las instrucciones a Michael. Le voy a dar 5 minutos para que llenen con las preposiciones correctas cada una de las 6 cajitas y después me las van a dar ustedes. De la 1 a las 6. Tienen 5 minutos a partir de ahorita. Son las 8 y 8. A las 13 iniciamos. If you have questions, you can always ask. Teacher, yes. What do you mean, shelf? What does it mean, shelf? Estante. Estante. Oh, ¿qué sería este? O repisa. You. Este sería. Two more minutes. We have 2 more minutes, guys.
One more minute, are we ready? Okay, it's 8:13. We can start now. Podemos iniciar. Who wants to read number one? ¿Quién quiere hacer la cajita número uno? Vamos a levantar las manos para asignar las seis cajitas, please. Pero veo que todavía faltan. Helen, vamos a iniciar con usted con la cajita uno. Veamos. Estoy medio confundida porque no estuve ayer, pero usted me dice si está. Ah, caray. Vale, estoy bien. Is there is a pillow on the bed. Mm-hmm, that is correct. The notebook is on the bed too. Perfect, Helen. Yes. On, sobre, tal cual, sobre la cama. Very good. Number two, Adolfo, please. There is a chair above the bed. Yes, muy bien. There is a photo and CD player on it. Yes, exactly. You got it. Muy bien. Lo captó muy, muy bien, Adolfo. Vamos con la número tres. Who helps me with number three? ¿Quién me ayuda con la número tres? Let's see. Volunteers for number three. Josué, please. There is a desk next to the chest of the drawers and the bed. Mm-hmm, exactly. There is a desk next to the chest. Yes. Number four. Let's see for number four. Se le vamos a dar a... One moment. Number four. Idalia, please. Number four, it's for Idalia. There is a bag on the desk. The bag is here. No está on the desk. Está. En vez de on, ¿cuál sería debajo de? In. Under. Under. Mm-hmm. There is a bag under the desk. Mm-hmm. There are also some books. Y los books sí están arriba, ¿eh? On the desk, exactly. On the desk. Yes, los libros están arriba, correct. Number five. Number five es para Amilcar. There is a chair mm-hmm. about the room. There is a chair. Acá está la silla, Amilcar. ¿En qué parte está ubicada? En el centro. Sí, pero está adentro, afuera, encima del cuarto. Está adentro, pero todo se halló. Entonces, ¿cuál es la proposición para adentro, Amilcar? Es... About? About no le hemos visto, Mica. Dos letras. Ya la conoce. Adentro on. De. Mm-mm. On. ¿Quién le ayuda a Milker? ¿Cuál es la preposición para adentro de? In. In, Amilcar. There is a chair in the room. Continue, please. There is a teddy bear sobre Eva, uh-huh. Encima. Uh-huh. Se me ha olvidado, sinceramente. On.
Ok, yes. Vaya, súper importante, Melgar, que la repasen, porque es normal que se nos olvide, está bien, pero para que no lleguemos al siguiente módulo y se nos hayan olvidado de nuevo, sí, démosle una repasadita, ¿de acuerdo? Number six. Okay. Number six, nos va a ayudar Ingrid Joana. There is a set of pegs. Pegs. Se le llama pegs. Estos ganchos. Okay. Nadie me preguntó qué quería decir pegs. Son esos ganchos. Están on de la puerta. On, next to. Atrás de la puerta, ¿sí? Ah, atrás es este, quiero ver. Behind the door, there is a jacket. Está la chaqueta, está. Prácticamente está sobre. On, on the peg, exactly. Yes. On the peg. Yes, that is correct. Very good. True or false? Tengo tres preguntas. Ustedes me dicen si es verdadera o es falsa. So, we need three volunteers para contestarla. Veamos. Okay. Tatiana, you will be number one. Wendy, you will be number two. And Josue, you will be number three. Lee la pregunta y diga si es true o es false. No pregunta, perdón, la oración. The room is tidy, ordenadito. It is clean and cozy. Cozy es acogedor. False. The room is messy. Lo contrario de tidy, tidy es ordenado. Lo contrario de tidy es messy, desordenado. Messy. Number two. There are many teachers on the floor. It's true. Correct. And number three? There are no flowers all in the room. At all. Para nada. At all is para nada. There are no flowers at all. At all in the room. True or false? True. Yes, that is true. There are no flowers. There are a couple of plants, like the cactus here or this one here. They are plants, but they are not flowers. So that is correct, Josue. That is true. Okay, vamos a pasar lista de momentito. En lo que la cargamos. Just a moment. I cannot believe it's almost June. Can you believe this? Does any one of you have birthday in June? ¿Quiénes de ustedes cumpleaños en junio? Zero, nobody, nadie. En julio. Ah, all right, yes. De octubre. Super tarde. Super tarde en el año. All right, today is Wednesday, Thursday day, night. No. Just a moment. Jueves 26. Ok. César Alexander Parada. Cristian Giovanni Martínez. Claudia Verónica Rivera. Daisy Elizabeth Recinos. Good evening, teacher. Present. Good evening, Daisy. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. I'm here. Thank you. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Jorge Adalberto dijo que no iba a estar. José Adolfo Herrera. I am here. Thank you. José Amílcar Montoya. Present. Thank you. José Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Moisés Armando. Present. Thank you. Roxana Beatriz.
Tatiana Ivonne. Present, teacher. Thank you. Wendy, ayer le tocaba quedarse a usted, pero como no vino, le tocó a Sani, así que ahora le toca quedarse a usted, Wendy, ¿de acuerdo? Ok. En present, Wendy. Present. Thank you. Xenia. Xenia Floricelda no está. Joami Xiomara. Fernando Esaú. Diego Antonio. Present. Thank you. Helen Daniela. I'm here. Thank you. One moment. We're going to go back to the presentation in a minute. Me avisan cuando ya estén viendo la presentación. Ya se ve. Perfect. Okay. Now, you're going to write at least 4 sentences. De 3 a 4 oraciones. 3 es el mínimo, 4 sería su máximo. 3 a 4 oraciones usando there is y there are de las cosas que ven acá en esta imagen, en esta oficina. Okay. There is, for example, there is a beautiful lamp. There is a beautiful lamp behind the man. Hay una lámpara bonita atrás del hombre, right? O si estamos hablando del otro lado, there is a big window in front of the office, right? So puede ser de cualquiera de las cosas que ustedes ven en la imagen. There is o there are, si son múltiples. Y ocupamos 4 oraciones, 3 a 4 oraciones, ¿de acuerdo? And I'm gonna give you 6 minutes. Tienen 6 minutos. A las 8:30 iniciamos con esto. Teacher, monitor, ¿cómo se monitor? Así como suena, solo que se dice monitor. Se escribe así como lo dice, monitor, así se escribe. Y se pronuncia monitor. Screen no está correcto. Screen también. La diferencia es que, lo que pasa es que screen, desde que salieron las pantallas, las televisiones, y se usan como monitores, ahora también... Screen significa monitor. Así que cualquiera de las dos que ocupan está bien. Okay, gracias. You have different options. Tienen diferentes cosas de las que pueden hablar. Las sillas, las plantas, los muebles, la gente. There are different items in the picture. Teacher, how do you say planta o maceta? Plant. Plant. Mm-hmm. Plant. Sí. No puedo visualizar bien qué es lo que hay acá en esta parte debajo de la mesa, si es un maletín. There are two things, a backpack, un maletín, y encima es una chaqueta, a jacket. Okay,
Tenemos dos minutos más. ¿Cuántas horas tienes, Jero? Cuatro, tres o cuatro. Mínimo tres. All right, if you have your sentences ready, you can raise your hand and we can start. Si ya tienen sus oraciones, podemos levantar la manita y vamos iniciando. O me avisan si tienen, necesitan más tiempo. Let's see, we're going to start with, okay, we're going to start with Josué. Josué, do you have your sentences ready? ¿Tienes sus oraciones ya listas? Vamos con Ingrid entonces. Ingrid, Joana. Yes, teacher. Okay, veamos. Vamos a ver cómo sale. There is a laptop next to the main. There are monitors in the office. Yes, there are monitors in the office, okay. There is a jacket under the desk. Correct. There are men above, así se pronuncia. Mm-hmm. Above. Uh-huh. The chairs. Pero ahí sería on the chairs. On the chairs. On the chairs. O está directamente sobre la silla. Uh-huh. Yes. Physically over the chair. Very good. Thank you. Those were good sentences. Muy buenas oraciones. Vamos con Wendy Marlene, please. There are screens on the desk. Mm-hmm. There are the plants in the office. There is a backpack under the desk next mm-hmm. to the chair. Yes. There is a plant behind the chair. Yes, that is correct, Wendy. Good mm-hmm. sentences. Muy bien. Helen Daniela, please. There are computers on the table. Mm-hmm. There is jacket under the table between the men. Mm-hmm, exactly. There is a cup behind the men. A cup behind the man. Una taza detrás del hombre. Ajá, las tacitas que están atrás como. Ah, pero tú sino una taza. There are some cups. Plural.
there are some cups. Okay. Mm-hmm. Very good. Thank you, Helen. Okay. And then we go with Tatiana, please. There are many computers on the table. Mm-hmm. There is a cup in the table. Perdón. On the table. Uh-huh. There are four tables in office. There are four tables in the office. That is correct, Tatiana. Good. Moises, please. There is a cup of coffee under the computer. A cup or a cup? A cup or a cup, Moises? There is a cup of coffee. Taza se dice cup. Ah, okay. Cup of coffee under the computer. Uh-huh. Under. Not under, under. Under, okay. Mm-hmm. The three boys are in front of the computer. Correct. There is a jacket under the table. Very good, my sis. Those are correct. Amilcar, please. There are four computers for each employer. Mm-hmm. There is a pot near the window. Uh-huh. There are cell phones and coffee cups on the desk and more accessories. Uh-huh. There is a person outside the work table. Yes. Thank you, Amelia. That's very correct. Carla Patricia? There is a laptop on the desk. Uh-huh. There is plant on the floor. There is plants or there are plants? Plant. There is plant. Solo una. Sí, me refiero a la... there is plant on entonces the there is floor. One. Entonces tiene que especificar. There is one plant or there is a plant. Ah, okay. There is a plant on the floor. It's in front of the cabinet. Mm-hmm. And... there is a chair in front of the computer. Correct. Carla, very good. Josué, no sé si ahora ya nos escucha, Josué. There is the jacket under the table. Uh-huh. There are computers on the table. Uh-huh. There is a plant behind the main. Mm-hmm. There are windows in front of the main. Very good, yes. Si se fijan, cada uno de ustedes hizo diferentes oraciones. Todos están hablando de la misma oficina, del mismo lugar, de la misma imagen, pero todos ustedes hicieron diferentes oraciones. So that's really, really good because it tells me that you're handling prepositions. Sí están manejando las preposiciones. Very good. Now, moving forward. We're going to talk about more prepositions. Ahora vamos a ver un poquito más de preposiciones de las que ya vimos. Habíamos visto on, in, next to, behind, in front of, between. Creo que solo esas seis habíamos visto hasta ahorita. ¿De acuerdo? Acá tenemos unas cuantas más. Entre estas hay algunas que se les conoce como prepositions of movement. Hay algunas que se les llama como preposiciones de movimiento, no solo preposiciones de lugar. Okay, so I'm gonna need one person. We have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. No, we got 1, 2, 3, 4, 8. And then we got 10, 12, 14, 16. So we need 16 people. Vamos a ocupar
Vamos a leer uno cada uno. Dos preposiciones cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Y las van a ir diciendo en español también para que puedan más o menos asociarlas. Acuérdense que no siempre se traducen, a veces se adaptan, se interpretan, ¿ok? Helen, usted va con las primeras dos. Carla con las siguientes dos. José Antonio, las siguientes dos. Y Wendy, las últimas dos de la primera línea. ¿De acuerdo? Vamos con esa línea primero, veamos. Serían estas dos, Helen. No se le escucha, Helen. No se le escucha nada. Ahora sí. Sí, sí se me escucha. Sí, ahora sí. Ok. Es down the stairs. Uh-huh. Que sería bajar. Bajando las gradas. Ok. Y up the stairs. Que subiendo sería subir las gradas. Yes. Al bajar las gradas o al subir las gradas. O bajando las gradas o subiendo las gradas. Como cuando decimos bajando las gradas está el otro salón. O subiendo las gradas está la oficina. A ese es bajando las gradas o subiendo las gradas. Ok, number two. Out of the box, into the box. Correct. Out fuera of the box. Uh-huh. Fuera de la caja, dentro de la caja. Exactly. ¿Cuándo ocupamos estas preposiciones? Por ejemplo, si yo voy a decir, voy a sacar esto de la caja. Usted dice, I'm going to take this out of the box. O si usted quiere decir, voy a ponerlo en la caja adentro. I am going to put this into the box. ¿Ok? En ese sentido se ocupan, en ese contexto. Number three. Number three. ¿Quién tenía las penúltimas dos de la primera línea? No alcancé a escuchar si dijo Josué o Diego Antonio. No, creería que fue usted, Josué, porque Diego va para la segunda línea, eso es lo que todavía no le sé nada. Entonces sería in the box, on the box. Yes. Ok, noten. Into the box es adentro de la caja, de que usted va a colocar algo adentro. In the box es de que está adentro. Okay, that's the difference. Into the box, o into something, es poner dentro de, into, poner adentro de. Pero in the box es que está dentro de, okay? Y luego tenemos on the box, que es de las que veíamos ayer. Y vamos con las últimas dos, creería que es Carla, ¿verdad? No, yo. No, okay, Wendy, perdón. Uh-huh. Under the box. Uh-huh. Abajo de text, la caja. Uh-huh. Abajo de la caja and next to the box. Al lado de la caja. Al lado de la caja o a la par de la caja. Thank you. Vamos con la siguiente línea. Sería Carla las primeras dos. Diego las segundas. Las dos de en medio. Ok. And then vamos con Daisy. Me ayuda con las dos de acá. Tercera y cuarta, digamos. No, quinta y sexta de la línea. Y las últimas dos serían para Elena, de la segunda línea. Veamos. ¿Quién dijo la segunda? Diego. No, Carla, Diego. Lo que pasa es que me trabó el internet. Ah, ok. Carla, ¿me escucha? Toward the box, uh-huh. And away from the box. Thank you. Uh-huh. No sé si toward the box es como acercar a la caja. Es hacia. Toward hacia. En dirección hacia. Away, uh-huh. Es dirección lejos de. Away from, lejos de. Okay. Yo le digo, I am walking toward the house. Yo estoy caminando hacia la casa, en dirección a la casa. Pero si le digo, I am walking away from the house, yo estoy alejándome de la casa. ¿De acuerdo? Esas son preposiciones de movimiento en este escenario. Aparte de las de lugar. Next.
Pass the box. Pasando la caja, como pasándola enfrente, pasándola atrás, pero pasando la caja. ¿Y luego? Over the box. Yes. Over the box es arriba de o sobre de. Ok. Over es bien parecido a above. Son bien parecidos. Se usa, o sea, se usa intercaladamente y similarmente. Y las últimas dos de acá. Between the boxes. Between the boxes. ¿Qué sería qué? ¿Perdón? ¿Qué sería qué? En medio de. ¿Y la siguiente? Among the boxes. Among the boxes. Entre las cajas. O yes. Entre algo. Yes. Y esa es la diferencia. Among y between. Between por lo general está en medio de dos cosas. Among puede estar en medio de varias o muchas más cosas. ¿Ok? ¿Y las últimas dos? In front of the box. En frente de la caja. Y behind the box. Exacto. Sería atrás. Atrás de la caja. Correct. Luego tenemos... These two. Adolfo, me ayuda con estas dos, por favor. Onto the box. Que sería pasando por encima. Y off the box. Que sería... Off the box, bajándose. Cayendo. Bajándose o cayendo de algo. Onto, por ejemplo, cuando me subo al bus, yo digo, I get onto the bus every morning. Yo me subo al bus todos los días. I get onto the bus every morning. Y cuando me bajo, I get off the bus every morning. Okay, I get off the bus. Me bajo del bus. Okay. Help me with the next one. Ayúdeme con la siguiente, please. Veamos quién no ha participado todavía en esta. Tatiana, okay. Around the queue. Under the box. ¿Qué significa? Alrededor del cubo. Y debajo de la caja. Exactly, under the box, debajo de la caja. Next, we have above the box, que es lo que les mostraba ayer, es sobre o arriba de, pero no está haciendo contacto directo con la cosa sobre la que está, como en on. On sí es contacto directo, ¿ve? Above the box es que está arriba de, pero no sobre al, como contacto directo. Y below the box, que sería abajo o debajo de, también no necesariamente físicamente haciendo contacto. Luego tenemos near the box, que es cerca de la caja. Near the box, cerca de la caja. Y far from the box, lejos de la caja. Ok, near, cerca. Far from, lejos de. Ok. Y luego tienen estas preposiciones que no son de lugar, sino que de movimiento. Pero es bueno que las vayan conociendo. Está along, a lo largo de. Along, a lo largo de. Por ejemplo, along Boulevard del Ejército, a lo largo del Boulevard del Ejército. Y across, cruzando. Cruzando, across, cruzando. O al otro lado, cruzando también. Y through es pasar en medio de algo. Through es pasar por algo. ¿Ok? Through es pasar por algo. Through the box. ¿Ok? Now that we have these extra prepositions, we're going to be making sentences. Acá tienen prepositions of place and prepositions of movement. Tienen diferentes tipos. Preposiciones de lugar y preposiciones de movimiento. Okay? So what you're going to do is choose two from each category. Van a ocupar dos de las de lugar y dos de las de movimiento para generar cuatro oraciones. ¿De acuerdo? Si pueden, si no, vamos a hacer la conversación. Vamos a hacerle break rooms. Y van a trabajar de la siguiente manera. Traten de generar una conversación así simple. Hi, how are you? Y pueden preguntar, por ejemplo, do you know where is my car? Cosas súper sencillas.
¿Sabes dónde está mi carro? Y usted, I don't know. Maybe it's next to the office in the parking lot. Y ella, no, I think it's down the parking lot, abajo del parqueo, right? It can be anything. Traten de ocuparlas al menos dos o tres en su conversación. Puede ser de cualquier tema, idealmente que es relacionado al trabajo, ¿de acuerdo? Así que los voy a poner en parejas. Deben un minuto. ¿Cuántas estamos? Creo. Just a minute. Por alguna razón me sacó esta cosa. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Give me one moment. Denme un minuto. Ok. Y vamos a hacer los alas. Vuelvo y repito. Tomen la imagen a las proposiciones ahorita. Aquí tienen la lista completa de lo que ya vimos. Las proposiciones que ya vimos, tanto de lugar como de movimiento. Y traten de incorporarlas en la conversación, ¿de acuerdo? La conversación no tiene que durar más de unas cuantas oraciones entre los dos, ¿ok? Es algo compacto, corto, pero que sí se le encuentre sentido cuando estén platicando, please. ¿Ok? So we're gonna check with the break rooms. And let me see. 2 to 3 participants. Ok. Cuando les aparezca el pop-up, denle en aceptar para que los lleve a las salas. Les voy a dar 10 minutos para que generen su conversación. A las 9 en punto regresamos, ¿de acuerdo? José Adolfo, no me parece que haya ingresado a su grupo.
Hace como de movimiento. Ay, juepuya, ¿y es hora? No, todavía no. Perdón. No se preocupen, solo vengo para todavía tienen 5 minutos, pero pasaba para ayudarles o ver si necesitan ayuda. Teacher, yo le pregunto a él que si dónde pasa el bus, él en la, me podría contestar lejos de... The bus pass. Que sea de movimiento. Contestar, ¿no? The bus passes between supermarket and the crush. Pasa en el supermercado. Ajá. Church, y la iglesia. Entre el supermercado y la iglesia, ajá. Uh-huh. Between the supermarket and the church. Yes, sí, es una buena oración. Yes. Y se puede hacer de movimiento esa. Sí, no. Esa es, across es de movimiento. Uh-huh. Ah, bueno. Ah, pues sí. Es las dos, de hecho, de lugar y de movimiento. Uh-huh. Ah, pues sí. Esa sería. Ok. Si tienen más dudas, me dejan saber y regreso, ¿de acuerdo? Bueno, yo le haría una preguntando. Dígame. Ajá. Ajá. Sí, idealmente que la conversación vaya entre los dos. Uno pregunta, uno contesta, otro pregunta, otro contesta. Practíquenlo los últimos minutos para que suene fluido, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ok. Perfecto. Los veo unos minutillos. No, todavía no regresan, no se preocupen. Gracias. Quería preguntarle algo. Está bien esa pregunta. Where do I get the class? ¿Qué quiere preguntar? Veamos. ¿En dónde recibo la clase? Ajá. Pero, o sea, ¿bajo qué contexto sería? Como, ¿a dónde es la clase? ¿A eso se refiere? Ajá, él quiere preguntar dónde estoy recibiendo la clase. Ah, ok. Ah, pues sí. Where do I get the class? Uh-huh. Ajá, entonces está bien así la pregunta. Sí. Sí, where sí. Do I get the class? Uh-huh. Ah, ok. Entonces yo puedo responder, you get the class. Lo que pasa es que ahí se está preguntando usted misma. I es primera persona, ¿dónde recibo yo la clase? No, es que yo le pregunté eso. Es que... Entonces sería, where do you? Sí, me explico. Si usted le está preguntando a ella, sería, where do you get the class? Si le está preguntando, where do I, le está diciendo, ¿dónde yo recibo la clase? Ajá, eso. Ah, ok. Uh-huh. Entonces, sí, es que él quiere que yo le diga dónde está él. Ah, pero contexto, no sé si está jóvenes. Bien. Sí, está bien. Entonces, en ese contexto, en ese escenario, sí está bien. Yes. Es como una adivinanza. Ay, falta algo, entonces, pues no sé qué es. Yes, ok. Uh-huh. Contexto, entonces, sí, está sí bien. Estaría bien. Yes. Pero yo también podría preguntarle a él. Uh-huh. Uh-huh. Perdón, siga. Yo también le puedo preguntar. Yo le puedo preguntar a él, ¿tú sabes dónde está mi computadora? Uh-huh. Yes, do you know where is my computer? ¿Verdad? Yes. Ah, okay. Uh-huh. Okay. La idea es que uh-huh. se contesten al menos una o dos preguntas cada uno. Se hagan y se contesten entre los dos. Practíquenlo para que suene uh-huh. lo más fluido posible, ¿de acuerdo? Ok. Ok, lo veo. Okay. Gracias. Bye. Hello. No ha terminado su tiempo. Al que lo anote. Bye. Todavía no ha terminado el tiempo, solo venía a ver si están ahí. Yo tengo algo. Your internet connection is unstable. Tiene la conexión inestable. Nosotros pensamos que ya se nos había terminado el tiempo. No, ya casi, pero todavía no. Pero venía a ver si necesitan ayuda.
o si tienen dudas. Teacher, este, ¿qué? ¿Cómo? Ya se me olvidó. Ya me olvidó antes. No, ya olvidé. Ah, vaya. Entonces, vi que ya estaban avanzando en la conversación. Practíquenla para que suene lo más fluido posible y no hayan tantos silencios. ¿De acuerdo? Ok. Ok, los veo en un par de minutos. Ok. ¿Cómo es su nombre? Solo les damos 20 segundos a los demás para que regresen a la sesión e iniciamos, ladies. Okay, welcome back everyone. Veo que estamos todos de regreso. Déjenme ver. Sí, 12, yes. All right, we're all back. So, room number one. That would be Daisy, Jose Amilcar, and Carla Patricia. You can start. Pueden iniciar su conversación. Veamos. Okay, thank you, teacher. Mm-hmm. Hi, Amilcar. Good morning. Is Amilcar? Hi, Amilcar. Tengo mal. Hi, Daisy. Hi. Is your car that is in front of the bank? No, I'm not. My car is next to the motorcycle. Ah, okay. And Carla? Amilcar, can you toward to my home? Yes, I can toward your home. My home is across
across the park. Thank okay. you, Amilcar. Okay, good. Solo que en la última pregunta, can you tower my home? ¿Cuál era el verbo? Can you come? El verbo me, no lo comimos, de verdad. Eso estoy viendo. Can you come? Porque imagino que le estaba diciendo puede venir hacia mi casa, ¿verdad? Pues, si puede acercarme a mi casa. Ah, ok. Si you... la podía acercar. Ah, pues, y yo le dije que sí la podía acercar. Can you leave me? Me puede dejar hacia mi casa. Can you leave me towards my home? Yes. Y me dijo que ella vivía de, cruzando el parque. Ajá. Sí, sí, todo lo demás está bien, solo que en ese penúltimo faltaba un verbo. Pero que okay. estaba muy bien. Thank you. Very good. Y salió bastante bien la parte de fluidez. Sonó como conversación. So that, eso es lo que vamos buscando. ¿De acuerdo? Thank you, room okay, number one. Okay. Thank you, partners. Thank you. Room number two, we're going with Elena and Xenia, please. Hello, Elena. Hello. Hello, Xenia. There is your house. My house is in the Avenida Tacuba, number 26, in front to a school, next to the shopping. Thank you, Xenia. There is your job. My job is in San Salvador. Next to the park. Behind two blocks. Behind? Behind two blocks. In front. To vlog to the gym. Okay, thank you. Room number two. Let's go with room number three, please. Me falta. Ah, perdón. Okay, yo le haré ahí. Ah, okay, okay. Perdón, es que como solo di silencio, ya me dije, los silencios a mí me confunden, niños. Elena, do you know where is my cell phone? I don't know. There is maybe on the desk. Maybe it is on okay. the desk. It is on the desk. Mm-hmm. Thank you. And do you know where is a taxi? There is in... front of the park. In front of the park. Of the park. Okay. Thank you, Elena. All right. Thank you. Estaban utilizando bien las preposiciones, and that's really good. Y también usaron there is, so that's good also. Solo la próxima, practiquemos un poquito antes, aunque sea una vez, antes de hacer la presentación, para que no nos queden esos espacios de silencio ahí, como... Sigue o no sigue la conversación, ¿ok? Solo para fluidez, realmente. Pero fuera de eso, estuvo muy bien la parte de las proposiciones. Well done, ladies. Thank you. Room number three. We're going with Diego and Ingrid. Hello, Diego. Hello, Ingrid. Do you know where I left my backpack? There is a backpack under the desktop. Do you know where the bus passes? The bus passes between the supermarket and park. Ingrid, do you know where the car's keys are? Where the car keys are on the table. Do you know where the mall
There is more tour to the park between the hospital. Okay, thank you. Goodbye. Goodbye, Diego. Thank you very much. That was good. Utilizaron muy bien sus proposiciones y no vieron espacios en la conversación, lo que me indica a mí que está mejorando la fluidez. Fluency in English is really important because it helps shorten the communication. La fluidez es bastante importante porque indica que vamos avanzando en la parte de hablar, ¿ok? Entre menos espacio yo tenga en una conversación, quiere decir que estoy pronunciando más cosas, estoy usando más vocabulario o estoy haciendo más oraciones en general. Very good. Thank you, number three. We go with room number four, Helen and Tatiana. Hello, Helen. How are you? Hello, Tatiana. I'm fine, thanks. How are you too? Helen, where is Poppy? Where is what? Where is your cup? My cup is in the table in my office. Helen, where are the books? Where are the books? Your book? My books is under the desk. Tatiana, I have a question. Where is your cell phone? My cell phone is in the locker. Okay, thanks, Tatiana. Nice to meet you. See you later. See you later. Good. Good, it was fluent. Yes, nice. Thank you. And you used the prepositions correctly. Muy bien. Room number five, Josué and Moises. Hello, how are you? I'm fine. I'm looking for a workshop. Very sure down the park, Cuscatlan is very good. But there is another one across this street. I do not know if it's good. I know that is located in front of the Rosales Hospital and it is very good. The one in front of the Rosales is good. See you later. Goodbye, Moises. Good job, guys. Muy bien. Very fluid. Number six, room number six, Jose Adolfo and Wendy Marlene. Hi, Adolfo. How are you? Hi, Wendy. I'm fine. And you? I'm fine. Thank you, Adolfo. Do you know where is my computer? Yes. Is your computer is front of you, Wendy? Oh, it's true. And Adolfo, do you know where is my work? Yes, your work is on Las Delicias Avenue in Soyapango, Wendy. Wendy, I have a question. Thank you. Tell me. Where are my headphones? You have one is on the head. Oh, all right. Yes, it's true. Where do I get the class, Wendy? I think you get the class in the living room. Is it correct? Yes, correct. Very good, Wendy. Nice. Thank you. Doctor. Goodbye. Goodbye. See you later. Nice job. Good job, everyone. Noten algo importante. Los que empezaron a hacerlo más como conversación y ya no pregunta-respuesta o solo leído, están utilizando algo que se llama intonation. All right? Si se fijan, ya cuando ustedes intentan hacerlo sonar como conversación, entra en juego intonation. Ese como, hi, where am I? Right? Ese cantadito, ese cambio de tono se llama intonation. Y nos sirve para sonar naturales, right? Lo que indica que ya vamos agarrando un poquito más de confianza y vamos generando. That's the point, right? Al final el inglés tiene bastantes partes, pero cuando ustedes van saliéndose de su zona de confort, ustedes solitos lo van haciendo. Yo a nadie le mencioné lo de intonation esta noche,
pero todos lo incorporaron de alguna forma en sus conversaciones. So very good job. Muy, muy bien, los felicito. Vamos a seguir entonces. Oh, no, vamos a pasar lista primero. Vamos, déjenme un minuto. Wait, where is this? Jueves 26. Ok, vamos con César Alexander, Cristian Giovanni, Claudia Verónica, Daisy Elizabeth. Present. Thank you. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Idalia Guadalupe. Idalia Guadalupe. Vamos con Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo, Jorge Alberto, José Adolfo. Present. Thank you. José Amilcar. Present, teacher. Thank you. Josué Antonio. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Moisés Armando Cruz. Present. Thank you. Roxana. Tatiana Ivonne. I am here, teacher. Thank you. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Present. Thank you. Joami Xiomara. Fernando Esaú. Diego Antonio. Present. Y Helen Daniela. Present. Thank you. Solamente recordándoles la importancia de que me digan present, parece chiste, pero realmente así no lo, si no se escucha tres veces su present aquí o here en la grabación al final, cuando InsaForp la está revisando, ellos no toman la asistencia como tal. Entonces, de ahí la importancia y por eso se pasa tres veces la lista. Así que thank you, gracias por estar pendientes. Ok, we continue with the presentation. And here. Acá les estábamos mostrando las proposiciones como ya un solo cuadro y en orden las que veíamos acá en la imagen, ¿verdad? Y acá tenemos unas cuantas oraciones, ¿ok? De cómo podrían sonar también puestas en diferentes contextos esas proposiciones. Proposiciones de lugar y proposiciones de movimiento. All right? So we have 12 sentences. Ocuparía 12 volunteers. 12 voluntarios. ¿Cuál va a leer? Para que cada uno lea una, ¿de acuerdo? Solo van a leer lo que está ahí en la pantalla, así que no es mayor complicación en this case. So we're going to go, Carla, you will be number one, please. Tatiana, number two. Adolfo, number three. Helen, number four. Josué, you are number five. Daisy, number six. José Amilcar, number seven. Moisés, number eight. Wendy, number nine. Ingrid, you are number 10. Diego, number 11. And Xenia, number 12. Iniciamos, Carla, por favor. My grandparents live above my apartment. Yes, thank you. Number two. There is basement below my apartment. Yes, basement es el sótano. Hay un sótano abajo de mi apartamento. Basement es sótano. Number three. I like this picture on the wall. Thank you. Number four. The dog is hiding. Hiding? Hiding under the bed. Must be really scared of something. Yes, el perro está escondiéndose debajo de la cama. Debe estar asustado de algo. Right? Very good. Hiding, escondiéndose. Number five. Sally sits in front of me in the classroom. She's very tall, so I sometimes have hard time seeing what the teacher is writing on the blackboard. Very good. That's like the story of my life. Esa es como la historia de mi vida. Alguien más alto se siente enfrente, bloqueado. Number six, please. Mark, sit between me. Behind me. Behind. Mark, sit behind
¿Y el en mí? Behind me, behind me. Ah, okay, okay. Mark sit behind me in the classroom and he always pokes me in the back. In the back. In the back. Mm-hmm. With his pencil. Mm-hmm. Poke es el verbo y aquí está en tercera persona. Pokes, porque dice he always pokes me. Y poke es hacer esto. Como puyar a alguien. Right, poke. That's incómodo. Ajá, poke. In the back. Yeah, in the back. Siempre me está puyando en la espalda, dice, con su lápiz. In the back with his pencil. Exactly. Poke es ese verbo. Ay. Yeah. Thank okay. you. Number seven. Mary's pen is in her pencil case. Thank you, that is correct. Number eight. Greg and Vicky sit next to each other in their classroom. He always copies from the during from her. The, from copies her, from her. Uh-huh. From her during the test. Very good, thank you. Number nine. The child lies sitting the between child. His. The child mm-hmm. lies sitting between his mom and dad. Thank you. Number 10. The teacher stood mm-hmm. among his students. Thank you. Number 11. There is a big park near my building. Where repeat? Building. Mm-hmm. Where would we go there on the weekend? Yes, thank you. Number 12. My school is very far from my house. Very good, thank you. So in this, you were using different prepositions of place and prepositions of movement, right? To generate conversation. Now, for this exercise, you have to match the pictures with the prepositions. Las preposiciones que ustedes pueden utilizar están en la línea de acá abajo. Ustedes me van a decir cuál va en cada una de esas, ¿de acuerdo? So we have 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ocupamos, tenemos 16, así que es suficiente para todos. So let's see who wants to be number one. Y ahí ven que está el gatito debajo de la silla, right? Luego, this one, y así. Ya acá ya incorporamos otras de las preposiciones de lugar que hemos visto o de movimiento que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Les voy a dar 3 minutos para que traten de colocarlas todas ustedes solitos y después vamos levantando la mano y mandando una a cada uno, ¿de acuerdo? So I'm gonna give you 3 minutes, empezamos, 4 minutos, a las 27 iniciamos.
Teacher, el número 5, que no logro distinguir qué es el dibujito. 2, 4, 5. No es tanto que sea, sino a dónde está. Adentro del círculo. No, pero lo que ellos quieren que usted note es esta parte, lo de afuera, alrededor. Gracias. Ok. ¿Y alrededor está una mosca o un dulce? Es un dulce. Ajá. Imagino que es como una bolsita y el dulce está alrededor. Nine 27. Si ya terminamos, levantamos la manita, lo que ya las tenemos todas, o si no, les doy un minuto más. One more minute, a las 6:30, pues vamos a iniciar. Un minuto, ¿ok? Teacher, en la imagen 4, 8, 12, en la 14, ¿qué está haciendo? This one. Yes. All right, esta es una preposición de movimiento la que vamos a utilizar. Presten atención a todas las que ya tenemos. Por ejemplo, esta sería towards, ¿verdad? No sé si así la tienen todos, pero para mí es towards.
pero miren en esta, él se está alejando. ¿Cuál sería esa? ¿Cuál es alejarse? Far from. Away from. Away from, exactly. All right, let's start. Vamos con las primeras. Con las primeras. Levantemos la mano y vamos a asignar las que podamos. Let's see. Okay, Helen, you will be number one. Adolfo, you are number two. Ingrid, you are number three. Los demás vayan levantando la mano y se les va a ir asignando también. Ingrid, you are number three. Josué, you are number four. Diego, you are number five. Wendy, number six. Amilcar, number seven. Llegamos hasta las siete ahorita. Vamos con ustedes. The cat is under the chair. Yes, under the chair. Thank you. Number two. Apple is between the bananas. Yes, the apple is, verbo to be, is between the bananas. Correct. Number three. The ball is into the box. Yes, the ball goes into the box. Va adentro de la caja. Yes, exactly. Number four. The picture is under the sofa. Under es abajo. Y esa picture no está abajo. The sofa under the picture is under the picture. Yeah, pero suena mejor, the picture is above the sofa. Si se fija, the picture is above the sofa, all right? La bola. Number five. No sé si estará bien, pero yo la hice, the candy is around the back. Yes, yes, it is correct. Thank you. Number six, please. Number six. The es el animalito, no sé qué es. Es. One. Birds. Esos son pajaritos. The birds. The birds is behind. Ahí it's son. Behind. No puede ser is porque son dos. Empecemos por ahí. The birds are behind. Atrás. Mm-mm. ¿Quién tiene diferente? Veamos. No está atrás. Opposite. Opposite. Yes. Opposite. Si se fijan, están opuestos el uno al otro, right? They are opposite. De las opciones que tengo aquí, opposite sería. They are opposite to each other. Están opuestos el uno al otro. Yes. And number seven. Each or. The dog next to in the ball. Vaya, si digo next to, no puedo decir in. Tenemos el in. Okay. Y falta el verbo dog to be. Next to. Después de dog, necesito un verbo, Amilcar. ¿Verbo to be? The dog are. Solo uno. The dog is. Uh-huh. The dog is next to the ball. Yes, the dog is next to the ball, correct. Number eight, Carla, please. The cat is in front of the box. Correct, in front of the box. Número nueve, todavía tenemos ocho más que podemos asignar, so vamos a ver los que faltan. Daisy, usted va a ser la número nueve. Elena, usted es la número diez. De ahí, Ingrid, usted es la número once. Ingrid ya pasó, ¿verdad? Pero se la voy a asignar, Ingrid, el número 11. Moisés, número 12. Tatiana, número 13. Y si me puede ayudar de nuevo, Wendy, con el número 14. Por favor. Ah, no, perdón, Xenia. A Xenia no le había asignado. Xenia, usted sería la número 14. Ok, Daisy. Número
Daisy. Daisy está en mute, no la escuchamos. Hi. Hi. Sorry. ¿Cuál sería la número 9, Daisy? Daisy, ¿me escucha? Hi, teacher. Excuse me, por mi micrófono. La número 9, dígame, Daisy. Ok, no sé cómo se pronuncia, pero yo he tomado the ball in the true. La número 9 es esta, donde está el ratoncito, mire, esta. ¿Cómo les dije que se decía saliendo de? Of the. Out of. Out of. Ajá, si se fijan, viene de dentro saliendo, entonces out of the box. Thank you. Number 10. The mouse is into the box. Yo lo veo atrás de la caja, no sé ustedes. Atrás. ¿Cómo lo diríamos, Elena? ¿Cómo diríamos esa oración, Elena? ¿Me escucha? Sí, sí. Ah, ok. ¿La preposición para atrás o detrás de? Sería... Behind. Behind. Hagamos la oración. The mouse is behind the box. Perfect. That is correct. Thank you. Number 11. Flecha, ¿cómo se dice, teacher? Arrow. The arrow is past the circle. Past the circle. Ajá. Pasando. Y está ahí, está. Past the circle. Pasa por acá. No, pero past the circle no está acá. Esa sería true. Ay, Juelacha, sí, true. Sí, no le veo el intento, Ingrid. Así se hacen las trampas, miren. Number 12. No, broma. Number 12. No sé si está buena, teacher, pero yo la puse. The ball is toward. ¿Cómo se dice agujero? Hole. Hole. Yes, the ball is towards the hole. Correct. Hacia el hoyo. Yes, that is correct. Number 13. 10, 12, espérame, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ajá, number 13. Número 13. The color red is in the middle of the colors yellow. Yes, that is correct, Tatiana, muy bien. Creo que eso se dice. Chess pawns. Chess pawns. Chess, ajedrez y peones. Ah, es el ajedrez. Ya no diferenciaba que. Así que le puse color. Está muy bien, está muy bien. Funciona. Realmente se lo entendió. Así que estamos bien. Number 14. He is running away from the bear. Yes, running away. Perfect. From the bear. Number 15. Number 15. Se la puedo decir yo, Tisha. Ok, amiga. Tal vez está buena, no sé. Ahí me corrí. Ajá, vaya. The dog is on the sofa asleep. Yes, it is correct, America. Thank you. And number 16, please. The ball is in onto the box. Thank you. That is, wait, onto... Pero onto no está aquí, ¿verdad? Sería esta, over. What? Over the box. Over. Por encima. Por encima de, yes. Over the box. Yes.
All right. Thank you everyone who participated in this one. Y aquí estaban las respuestas para que las vean, lo que les mencionaba. Okay. El cuadrito above, sobre el sofá. Okay. Around, esa estaba perfecta. Opposite, towards, through, in the middle, away from, on, y upper. So very good, everyone. No lo estuvieron viendo. Nice. Congratulations. Okay. Prepositions of time and place. Para este, necesito que... No se ve. No se ve. Ah, permítanme mover. Give me a moment. Muy chiquita la letra. Sí, pero vamos a ver si lo arreglamos. Si no, le va a tocar a mano, niños. Just a moment. Let me see if I can make this bigger. Que de hecho la worksheet, la página de trabajo de este ejercicio ya es así, pero veamos qué se puede hacer. Ya tendría que verse un poquito más amplio, pero me confirman. No es tanta la diferencia, pero creo que se me dicen por vez. Sí, es un poco más grande. Hi, teacher. All right, good. Now, we are going to start. Vamos a comenzar por leer el párrafo que está arriba. Vamos a hacer el ejercicio que siempre hacemos. Inicia uno, se le dice thank you para que se detenga, sigue el que se le dé, al que se le asigne, de acuerdo al nombre que se diga. De esa manera nos aseguramos que todos estén, lleven la lectura. Y que me sale alguien con que no sabe dónde ir. Vamos a iniciar con Carla, please. I was born in Seattle, Washington on the 23rd of May in... No, la flechita no me deja. Ay, perdón. 1984. Seattle is in the state of Washington in the United States. Thank you, Carla. Amilcar? The deed was managers, como dice, ago, okay. Deed was managers ago. No, I live in Istanbul. I live in Istanbul, in Turkey. I work at the American school. Thank you, America. Daisy. I sometimes go to a movie on the weekend. I meet my friend at the movie theater. The 10 o'clock or later. In the summer, usually in June, I go home to visit my family in America. My family and I go to the beach and relax in the sun in the morning and in the afternoon, in the evening. We often eat at a restaurant with our friends. Thank you, Daisy. Wendy, sometimes, please. Okay. Sometimes we go to a garden at night. On other weekends, I drive to the countryside. Countryside. We like to meet friends at a cafe for coffee. Thank you. In fact, we'll meet some friends at a great Turkish restaurant or on Sunday. All right. So here's what you're going to do. Tómenle captura o tómenle imagen a esa historia realmente. What you're going to do en este escenario, van a hacer algo parecido. Lo van a hacer en grupo o en pareja según les quede asignado en el breakout room.
Lo que quiero que ustedes me cuenten. Puede ser una historia sobre en grupo. Por ejemplo, we work. Si trabajan en el mismo lugar. Puede ser cualquier cosa. O nos reunimos aquí o estudiamos aquí. Cada semana hacemos esto. Que sea como una rutina como compartida, ¿de acuerdo? Lo que quiero es que utilicen tantas preposiciones como puedan, tanto preposiciones de tiempo como preposiciones de lugar. Si se fijan, preposiciones de lugar, in Seattle, ¿ok? Pero preposiciones de tiempo, on the 23rd, in 1984, ¿ok? Otra preposición de lugar, at the American, ¿ok? Entonces, tomen la captura y, o tomen la imagen. Y ocúpenlo como referencia, no tiene que ser igual acá, porque de hecho, si se fijan, este inicia en pasado, este inicia en tiempo pasado, y no es eso lo que quiero que copien, solo quiero que vean que en diferentes tiempos gramaticales ocupan las preposiciones, en todo, de aquí en adelante, en todo lo que ustedes hablen, siempre van a ver envueltas preposiciones, ya sea de lugar, preposiciones de tiempo, preposiciones de movimiento. Entonces, creen una pequeña historia o conversación donde ustedes cuenten una rutina que sea compartida. Ah, nosotros nos vemos todos los domingos, vamos a la playa cada mes, somos mejores amigos desde no sé qué fecha, etcétera, etcétera. Invéntenlo, pero que sea común, que la tengan en común los dos. ¿Ok? Vamos a abrir los breakout rooms. Les voy a dar 5 minutos para esto. No tienen que ser una gran historia. Algo corto de 5 minutos. Traten de repasar lo que... Yo leo primero y tú lees lo último. Traten de distribuirse bien. Vuelvo y repito, estamos enfocándonos en fluidez. Fluidez y pronunciación cuando regresemos de los breakout rooms, ¿ok? Give me one moment. Y ya les tendría que aparecer la invitación a los breakout rooms. Teacher, no tome el mío. Híjole, sí. Quiero ver si la puedo reasignar, porque ese es automático. Ay, dale unos segundos a ver si le aparece de nuevo. Ok, excuse me. Solo démosle como un minuto, si no le aparece me avisa. ¿No le volvió a aparecer la invitación? No, teacher. Vaya, la voy a mover de grupo entonces, de un minuto. Ya le tiene que aparecer Daisy.
Watching movies or watching movies. Hello, ladies. Hola. Hola, chequeando si necesitan ayuda. Tienen preguntas o algo. No. No, creo que no. Perfecto. Ok, las veo unos minutitos entonces, solo para que repasen las dejo. Cuídense. Gracias. All right, welcome back, everyone. Perfect. We're going to start with room number one. And that one, I believe it's Amilcar and Carla Patricia. Let's begin, please. Amilcar and Carla Patricia. Hi, hi, hi. Let's talk. Si quiere, empiece y llegue hasta la Toscana. Vale. ¿Y de ahí sigue usted? Uh-huh. Vaya, voy. We are good to travel August and we will stay in Tuscany. Desde el principio. No me escuchó. We are good to travel on vacation to Italy in August and we will stay in Tuscany. Then we will travel to France and visit the Eiffel Tower. Eiffel Tower. Mm-hmm. Solamente eso, alcanza. Okay, háganlo de nuevo, pero esta vez suena de corrido, por favor. Vaya, empieza. Suena como que me lo están contando. Uh-huh. Okay. We are the good travel on vacation to Italia. In August, and we will stay in Tuscany. Then we will travel to France and visit the Eiffel Tower. Very good. Thank you, Amilcar. Thank you, Carla. Room number two, Elena and Xenia, please. Sí,
si gusta comienzo y llego hasta amigos y luego sigue usted. Okay. Okay, okay. We going a restaurant in the weekend. We ate a Chinese food with my friends. Then we go to the cinema to watch a movie. After a few hours, we return to our homes in San Salvador. Solo eso lo vamos a hacer. Thank you. It was good. Estuvo bien. Sonó fluido. Thank you, ladies. Good. Room number 3, Diego and Ingrid, please. Diego and Ingrid. Ahorita. ¿Comienzo yo? Sí, comience usted. Va. The Sunday at vale, eight. Lo voy a detener ahí. The Sunday no se puede decir. On Sunday. Ah, exacto. On Sunday. Perdón. Ajá. On Sunday at 8 a.m. We meet in the park. In front of the, what do you say, iglesia? Church. Leader, we will have coffee in the restaurant that is inside the shopping center. At 10 a.m., we go to the beach to celebrate a friend's birthday. We enjoy it, and at 4 p.m., we return home. Very good. Thank you. Muy bien, muy bien. También están utilizando entonación, así que les felicito. Thank you. Y vamos con el room number 5, que sería Josué y Moisés, please. Ah, no, perdón, room number 4, Daisy, Helen y Tatiana, perdón. We live in El Salvador. Tatiana live in San Salvador, Daisy live in Soyapango. Tatiana lives in San Salvador, Daisy live in Soyapango, and I live in Santa Tecla. We know each other for 5 years, and we work in a casical de RL. All right. We are partners in classroom in English class at 8 o'clock p.m. Thank you. A mí si no me indican, yo sigo esperando, niños. Ahí me van a tener, estaremos esperando. Thank you very much, room number 4. Muy bien. Gracias a todos los que participaron. Por cuestiones de tiempo, nos vamos a quedar acá. Vamos a pasar la lista. Solo déjenme cerrar acá. Very good job. Veo que ya manejan bastante bien las preposiciones. Solo no se olviden que las preposiciones también las ocupo cuando voy a iniciar una oración que la requiere. Por ejemplo, si quiero decir el domingo, yo digo on Sunday en vez de Sunday, ¿verdad? O cosillas así. All right, so vamos a pasar la lista por última vez esta noche. César Alexander, Cristian Giovanni, Claudia Verónica quedan como ausentes. Daisy Elizabeth. Presente, chair. Thank you. Good night. Elena, good night, Daisy. Elena Guadalupe. Present. Thank you. Good night, Elena. Idalia Guadalupe. Ingrid Joana. Present. Thank you. Jaime Edgardo. Jorge Adalberto. Quedan como ausentes. José Adolfo. I am here. Good night, everyone. Good night. José Amilcar. Good night, everyone. Present, teacher. Good night, teacher. Good night. Josué Antonio. Present. Thank you. Carla Patricia. Present. Thank you. Catherine Elizabeth. Queda como ausente. Moisés Armando. Present, teacher. Thank you. Roxana queda como ausente. Tatiana Ivonne.
I am here, teacher. Good night. Good night, Tatiana. Wendy Marlene. Present. Thank you. Xenia Floricelda. Present. Thank you. Good night, Xenia. Good night, Wendy. Ah, no, Wendy, usted no se vaya. Perdón. Joami Xiomara queda como ausente. Fernando Esaú queda como ausente. Diego Antonio. Present. Thank you. And Helen Daniela. Present. Thank you. Have a good night, everyone. Good night, teacher. Ya nos estaba mandando yo despidiendo la de Wendy. Sí, eso estaba viendo. Así que voy a dormir, dije yo. Mire, sabe que ya, Wendy, de que con usted no había tenido asesoría todavía. No, no tenía. Ah, ok. Yo, ¿con quién fue? Con Xenia. Ah, pues sí, Xenia lo tuvo ayer en lugar de usted. Uh-huh. ¿Qué le pasó ayer, Wendy? No me acuerdo qué me dijo. Es que ayer tuve visita de un familiar del exterior, entonces vinieron así de sorpresa y ya tuve que atenderlos. Sí, sí, hacer eso, no le dan tiempo de nada. Ajá, y lo peor es que nunca se iban. Entonces sí, ya no me pude. Pero le llevaron no me cosas al conectar. Sí. Ay, saludan nada más, les mandamos y ellos nos mandan. Caray. Bueno, usted saque los a pasear y que le inviten. Ajá, cabal, así vamos a hacer. Pues sí. Ya casi armando viajes, están, vinieron a armar viajes. Muy bien, Wendy. Así es por motivos familiares, es válido. Aparte de usted, realmente creo que no ha faltado ni un evento del mes, ¿verdad? No, no. So perfect, no, very good. También le quiero felicitar, Wendy, porque es de las que más participan y sí pone atención con las instrucciones. No, no tengo que andar como repitiéndole mucho, así que eso me indica también en parte. Yo no sé si usted ya estudió inglés antes, Wendy. Sí, es que yo sé como que repitiendo grado cada rato. Me cuesta quizás ya avanzado porque ya cuando ya empiezan como que a hablar bastante, a mí ya ahí me quedo como que como paralizada. Uh-huh. Y siento que ahí ya no avanzo porque ahorita siento que sí estoy repasando y me están estoy aprendiendo cosas que no había escuchado antes. Uh-huh. Indicaciones que se ha dado que sí me están ayudando, que no me las dijeron antes, entonces estoy aprendiendo más. Uh-huh. En cómo utilizar algunas palabras. Uh-huh. Pero es por mi trabajo que me empecé a estudiar. Uh-huh. Entonces quizás lo básico lo tomé, pero prácticamente lo he usado como un inglés técnico. Uh-huh. Nada más, y ya no seguí más. Ah, eso le iba a preguntar también, como que le había motivado para inscribirse en este curso de inglés para el trabajo, Wendy. Es parte de mi trabajo, pero ahora ya, o sea, yo quiero aprender inglés. Uh-huh. O sea, ya me quedé como, no me quiero quedar a medias, quiero seguir y ver si puedo ya entender, porque me cuesta mucho el listen. Ah, ok. El listen sí, lo siento que me cuesta escuchar eso, uh-huh. Sí. Fíjense que realmente uno le quiero felicitar porque ya no se trata solo de que sea por trabajo, sino que ya se vuelve como meta personal. Uh-huh. Y así es mucho más fácil porque el cerebro sabe que tiene que sí o sí alcanzar esa meta, Wendy. Entonces, uh-huh. Para el cerebro es como un reto, ¿verdad? Lo tiene que hacer. Sí. La parte del listening, Wendy, tiene varios factores relacionados a ello para que yo pueda... entender listening, digamos, como en avanzado, por ejemplo, o intermedio avanzado, tengo que tener la base de datos antes para poder interpretar lo que estoy viendo, ¿verdad? Que eso es como lo básico, porque yo puedo escuchar mucho y puedo pasar años escuchando, pero si no tengo una base de datos, digamos, de esa información, no lo voy a procesar aunque lo escuche, ¿verdad? Entonces, una como recomendación que yo les doy a mis alumnos siempre, Wendy, para iniciar cabal para iniciar con vocabulario, esto cumple dos funciones. Uh-huh. Descargar la lista de verbos en internet, la primera la de verbos irregulares, y descargarlas en los tres tiempos, Wendy, en presente, pasado y participio, o forma base, pasado y participio. Uh-huh. Verbos irregulares. Le explico, sí, los
los que cambian o se mantienen iguales. Ajá. Estos les digo siempre a los alumnos en los primeros meses que se aprendan estas listas, Wendy, porque uno, los verbos irregulares son los que más cuesta, porque cambian o porque son diferentes las pronunciaciones. Entonces es mejor que los vayan viendo desde el inicio y no que los sorprenda después, como se dice, ¿verdad? Ese es uno. La segunda razón para que les digo que hagan eso es para que agarren vocabulario. Yo por siempre el estándar a cualquier alumno en este nivel, Wendy, como módulo 1, siempre les recomiendo empezar con 3 verbos al día. Como realmente se los están aprendiendo en los 3 tiempos, ¿verdad? Entonces como, empecemos con el verbo comer, eat. Eat, ate, eaten. Dormir, sleep, slept, slept. Y digamos, correr, run, run, run. Y ahí ya tengo mis 3 verbos del día. Solo tengo que andarlos repitiendo durante el día y saber qué significa, obviamente, ¿verdad? Buscarlos. Y los ando repitiendo durante el día. Trato de hacer más de alguna oración en el día con ellos. Siguiente día, otros 3. Y otros 3. Al final de la semana, solo entre lunes y viernes, el alumno ya tiene 15 palabras nuevas en su base de datos de vocabulario. Su cerebro ya tiene 15 palabras nuevas y cada una de esas 15 palabras, el cerebro la puede decir en 3 diferentes tiempos, porque se las ha pasado memorizando. Y si usted quiere descansar el fin de semana de eso, puede hacerlo y solo se dedica a repasar los 15 para no saturarse, digamos. Y con lo mismo, Wendy, también se va preparando para que, digamos, en el siguiente módulo ya vean Simple Past. Creería que es el siguiente que le van a dar. Ya con Simple Past, por ejemplo, en las oraciones afirmativas, la estructura es sujeto, verbo en pasado, Wendy. Pero si el alumno no se puede ningún verbo en pasado, ¿cómo me va a generar oraciones? Entonces yo siempre les voy diciendo desde el módulo 1, váyanselos aprendiendo. Váyanselos aprendiendo. En vez de darles listas de vocabulario o de cosas así, ¿qué más vocabulario que verbos de acción? Entonces eso es como primordial. De ahí en adelante, Wendy, se les va dando la gramática, como usted ya, ya ha visto, ¿verdad? Se les va dando los bloquecitos de gramática. A esa parte yo siempre digo, traten de anotarlo. Traten de copiar 1 o 2 ejemplos. Y yo diría que lo ideal es como unos 15, 20 minutos dedicarle al día a repasar o a hacer más ejemplos por mi cuenta de lo que vi el día anterior. Así el cerebro reporta, es importante, se me tiene que quedar. Y ya con esos pasos, Wendy, que son, no son nada complejos realmente, si se fijan, con esos pasitos, ya usted puede, ya puedo yo decirle al alumno, vaya, tenés un mes de estar haciendo eso, empieza a escuchar cosas en inglés. Empieza a buscar series en inglés, todo lo que puedas hacerlo con el audio en inglés, hacelo. Y tratar de concentrarse. Porque mire, le voy a ser bien honesta, al principio uno, no, cuando escucha cosas en inglés, el cerebro las escucha, pero no las procesa. Hasta que uno se concentra, y empieza entendiendo 1 o 2 palabras. Después vayan lo que es gramática, que ya son oraciones. Y así es gradual ese proceso. Bueno. Pero sí es necesario que tengan la base antes para que el cerebro sepa dónde buscar lo que está escuchando. Sí. No sé si había intentado usted de esa forma, Wendy, practicar el listening. O prepararse hacer listening. No, fíjese de que no, es que quizás el tiempo no se le ha dedicado así como para poder estar mejorando el listening. Pero sí, o sea, eso sí lo necesito y lo que he hecho ahora es poner subtítulos en inglés. Eso también. Ajá, eso también, eso. Porque intenté ponerlo en inglés y los subtítulos, pero así no entiendo mucho, entonces no disfrutaba la serie. Mejor la cambié. Entonces, pero me pasa algo que, por ejemplo, hoy le estaba ayudando a mi hija con tareas de inglés y era de listening. Entonces lo teníamos que poner
y de ahí volver a poner, y de ahí, entonces íbamos por párrafo porque teníamos que hacer contestar las preguntas. Mire, yo terminé que me dormí porque yo, o sea, me cansé tanto de tanto escuchar y estar así con eso, porque yo siento que el inglés a mí me quita tanta energía, no sé por qué. Pero es porque es que el cerebro es el órgano que más energía ocupa en el cuerpo, parece chiste, pero la verdad es el órgano que más energía gasta en el cuerpo. Entonces realmente hacer tareas mentales o trabajo de oficina es de las cosas más cansadas que puede haber, aunque no, aunque esté uno solamente sentado, pero sí, realmente está gastando energía. Sí. Pero eso que usted acaba de mencionar es súper bueno, Wendy. Que usted le está ayudando a su bien ese, tanto le ayuda a su niña como le ayuda. Sí, me ayudo yo. Sí, porque, sí, mira, la verdad que sí. Nosotros tenemos, los humanos tenemos una forma bien curiosa de trabajar. Entre más hacemos algo y no nos sale, hay quienes sí se dan por vencidos de plano, pero por lo general yo siento que el humano es como curioso, siempre es como, lo voy a hacer una vez más hasta que me salga, una vez más hasta que me salga, una vez más hasta que salga, pues, y de eso se trata. Y al final logró terminarlas. Sí, terminamos, que en algunas salimos mal, porque yo le ayudo y salió mal. Pero es que va empezando, usted también va empezando, así que es un caso parecido al de Amilcar. Ahí... Que Amilcar está aprendiendo para ayudarle a su niña también. Entonces ahí nos ayudamos mutuamente, porque a veces ella escucha mejor que yo. Pero sí, eso de listening es como que algo que tengo que mejorar. Es cuestión de irse acostumbrando. Y sí, al principio, trate de traducir lo que usted pueda. No de traducirlo en el momento, pero si escucha algo, trate de buscar el significado. Si usted captó una palabra, con esa quédese y trate de buscar el significado. La siguiente vez que escucha algo, le va a pasar, ya no va a ser una, va a ser dos, tres palabras. Se las va quedando, si puede anotarlas, mejor. Si no, se las, pero igual las busca. Que eso le va ayudando al cerebro a decir, cada vez que escucha inglés, tiene que prestar atención. Y no le miento, eso se vuelve mecánico. Se vuelve mecánico al punto que el cerebro llega... Un día usted hasta va a estar soñando en inglés, ya se va a dar cuenta. Sí, le creo. Y ahí es donde el cerebro ya está procesando. Realmente, como toda la vida solo he visto cosas en español, es como, ¿qué es esto que me están dando, verdad? Pero entre más se lo demos, entre más le metamos eso, más se acostumbra, se vuelve natural. Entonces ya se siente cómodo y nos ayuda a hacer las tareas que necesitamos hacer con eso. Así que es cuestión de ordenar. Como acaba lo que le decía, trate de buscar verbo, apréndase tres diarios en sus tres tiempos y vaya haciendo ese ejercicio de listening también, Wendy. Eso está súper bien. Así que un gusto estar con usted uno a uno, Wendy. Muchas si gracias, necesita igual. Mayor asesoría o algo, siempre puede preguntar en la clase si tiene dudas. Y también estamos ahí en WhatsApp a la orden, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Cuídese, que tenga feliz noche. Te veo mañana, Wendy. Hasta mañana.